Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Roybooks, mi canal literario, el lugar donde me siento a hablarles de libros. Yo me llamo Rodrigo y qué fuerte, no puedo creer que ya se nos está terminando el año, ya son los últimos videos del año y qué fuerte, se fue demasiado rápido. Pero quise venir hoy aquí a sentarme a platicarles un ratito acerca de las lecturas que he hecho durante este último tiempo. No diría mes, pero sí este último tiempo, entonces pues voy a platicarles de los libros. Es el último wrap up del 2022, tampoco es que haya habido muchos, pero pues ajá, fue lo que hubo durante el año, entonces es momento de sentarme a resumirles estos libros. Para los que no saben qué es un wrap up, básicamente yo les voy a hablar de los libros que leí durante el último mes o el último tiempo y sin spoilers les voy a dar mi opinión, una breve reseña y se los voy a recomendar. Así que aquí pueden agarrar una buena lectura y van a ser 4 libros de los que les voy a hablar. Uy, ya les di un spoiler, así que vamos a empezar ya. El primer libro del que les voy a hablar es El Príncipe Cautivo por C.S. Packard. Es un libro muy perverso, muy bizarro, muy fuerte, pero muy adictivo, de verdad. Básicamente en esta historia tenemos a nuestro protagonista, que es el príncipe de un reino que es vendido, donado, regalado hacia el reino enemigo para que sea esclavo. Sin embargo, en el otro reino no saben quién es él, no conocen su identidad y pues él deberá ocultarse para sobrevivir. Básicamente eso. Pero este reino perverso al que será regalado es demasiado perverso, demasiado bizarro, demasiado cochino. Hacen cosas muy fuertes, cosas muy fuertes, ya saben a qué me refiero. Y pues él deberá enfrentarse a todas esas situaciones. La verdad es que sí es un libro que pasan cosas y dices como de uy, qué fuerte. Pero quiero saber más porque es muy adictivo y lo sigues leyendo. Sí tiene un par de advertencias porque tiene cosas muy fuertes, cosas muy bizarras y muy no aptas para todo público, podría decirlo, pero sí es un libro adictivo y dicen que conforme más avanzas en los siguientes libros se vuelve más y más y más y más adictivo. Entonces yo quiero saber, pero no sé si quiero saberlo ahorita, entonces no lo leeré próximamente, quizás el próximo año, pero no de que en enero, sino ya después. Leí ese libro, la verdad es que yo me esperaba un poquito más romántico, un poquito más juvenil, algo más a lo que yo estoy acostumbrado a leer, porque pues las personas que me lo habían recomendado sí como que teníamos, leíamos cosas muy similares y yo pensaba pues que era un libro más así, pero es un libro muy fuerte, entonces si lo van a leer, léanlo a sabiendas que tiene cosas no aptas para todos y que pueden ser sensibles ante ciertas situaciones. Y ahora les voy a hablar acerca del libro de romance que está rompiendo la internet, La Hipótesis del Amor por Ali Hazelwood. Tenemos a Olive, nuestra protagonista, una estudiante de doctorado cuya mejor amiga Anne está empezando a salir con el exnovio de Olive, pero que, bueno, le gusta, entonces no se anima a salir con él por miedo a lo que Olive pueda sentir, pero Olive decide pues demostrarle que ya lo ha superado y que no hay problema con que salgan juntos y decide besar al primer tipo que se le pone enfrente para pues mostrarle a su amiga que ya lo superó. Sin embargo, comete un grave error, porque la persona a la que Olive decide besar es Adam Carlsen, un maestro profesor del doctorado que es el más gruñón y el más el que tiene la fama de persona más mala dentro de la escuela, el instituto, no sé muy bien cómo funciona, no recuerdo qué era, de la universidad. Pero pues la gran sorpresa que se lleva Olive es que al contarle por qué hizo eso, Adam decide ayudarla a fingir una relación para que su amiga Anne pueda pues empezar a salir con su exnovio. Yo no suelo leer mucho romance, sin embargo, este libro me dio todo lo que estaba necesitando. Ya lo he dicho varias veces, pero este libro trata temas muy fuertes y muy importantes como lo son el consentimiento, la amistad, la sororidad, el acoso, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en ambientes laborales, pero lo hace de una manera tan orgánica, tan fluida, que es, o sea, se va dando conforme van sucediendo las cosas del libro, que ni siquiera sientes, no se siente forzado, no se siente, así son temas de actualidad que la autora trató, pero los trató de una manera muy inteligente, porque manda mensajes potentísimos sin que te des cuenta, y me pareció una joyota el libro, además de que Adam cuida muchísimo a Olive, se preocupa mucho por Olive y no sé, es un gran libro, creo que es cero tóxico, es uno de los mejores romances que he leído y entiendo perfecto por qué está rompiendo todas las cuentas de internet y por qué tanta gente lo quiere leer. Porque es un librazazo, así que si no lo han leído, les recomiendo que se lean La Hipótesis del Amor por Ali Hazelwood para que estén a la moda y se hagan notar. Uno más, Tim Temaro, La Magia de los Corazones Rotos por H.S. Baddeley.
Este libro ya lo había visto hace un buen, pero decía, no, sí, no, sí. Después investigué de qué trataba y me gustó, así que lo compré en la FIL y literal lo compré, lo leí llegando a la FIL y también fue una gran, gran, gran lectura. Básicamente, Tim y Elliot se odian. Viven en una especie de escuela mágica, pero son de estos enemigos de novela juvenil en lo que realmente no es que se odien, simplemente no se conocen y pues no se hablan, pero ajá, los venden como enemigos. Entonces a ellos los dejan sus exparejas y sus exparejas empiezan a salir. Entonces ellos en venganza deciden juntarse y fingir una relación para vengarse de sus exparejas. Entonces, bueno, dentro de esta nueva relación se comprometen en una tarea que tienen que cuidar un huevito mágico y pues fungir como padres de ese huevito mágico. Y la verdad es que es una historia bastante tierna, es muy soft, la verdad es que se lee muy rápido, no tiene mucho conflicto más que el protagonista descubriéndose, descubriendo sus sentimientos, descubriendo lo que siente. Y les digo, es muy bonita, se lee muy rápido y como que tiene estos temas de autodescubrimiento, de amistad, de apoyo. Y me gustó mucho, la verdad fue una lectura que disfruté mucho, les digo, además porque fue demasiado ágil y se leyó demasiado rápido. Entonces fue un gran libro. No creo que pase a los favoritos, pero fue una gran lectura que se las recomiendo un montón. Es un libro con representación, creo que ya había quedado implícito, pero igual lo digo. Entonces les recomiendo mucho Tim Temaro y La magia de los corazones rotos. Y por último, en este gran wrap up tenemos El reflejo de la bruja por Raisa Rebeles. La gran revelación de este año, diría yo. Es la primera vez que leo a Raisa y la verdad es que me esperaba muchas cosas menos lo que me encontré en este libro. Me encontré una gran historia, me encontré a una autora preparada, una autora que se documentó y que dijo, yo voy a hablar de brujería, pero voy a investigar todo lo más que pueda para poner cosas certeras, datos reales, cosas que se sientan reales. Y es una joya de libro, de verdad me encantó. Disfruté mucho la historia, la fluidez, el mundo, la forma en la que está construido, les digo, porque se siente que Raisa sabe de todo lo que está hablando. Se siente que, aunque sí se pudo haber inventado cosas, muchas están fundamentadas o son inventos que vienen de cosas reales, lo cual me parece una bomba. Y yo creo que es de las cosas que más le aplaudo y más le felicito a los autores, que se documenten y se preparen cuando van a tocar temas complejos. Ni siquiera les he dicho de qué trata el libro. El libro sigue a nuestra protagonista, que se llama Lena, que va a convertirse en la suma sacerdotisa una vez que su abuela fallezca. Sin embargo, ella quiere cumplir una misión antes de, que es recuperar a su hermana Quinn, que está en el infierno. Ellas son brujas, todas pertenecen al mismo aquelarre, pero pues para salvar a su hermana Quinn tendrá que empezar a contactar con demonios y con otros brujos para que le ayuden a descender al infierno. Y en ese viaje se topa con Caleb, un demonio que está encerrado en un espejo y que la ayudará si ella lo ayuda a él primero. Entonces es muy, muy padre. La verdad fue una historia muy buena que disfruté mucho, muy fluida. De repente sí hay uno o dos capítulos ya casi al final que lo sentía un poquito de más. Pero no me quejo, creo que fue una gran lectura. Tuvo unos momentos en los que yo estaba dándolo todo con ese ship, con ese romance, me estaba dando todo lo que yo necesitaba y más, mucho más. Entonces es un gran libro, una gran historia. No quiero spoilearles mucho, creo que ya he hablado, pero se disfruta mucho. Es un gran libro y de verdad creo que se nota la evolución y el crecimiento que tuvo Raisa como escritora. Y yo, a pesar de que pues ni la conozco, ni somos amigos, ni nada, me siento muy orgulloso de ella, de ver cómo creció y lo que logró en este libro. Y pues estos fueron los libritos que leí, bueno, al menos de los que les quería hablar. Ha habido más lecturas, ha habido más cosas, sí, pero son para otros videos que ya van a ver. Tengo por ahí un reading blog leyendo estos libros de por aquí que ya quiero que lo vean, pero bueno, será para otro video. Ahorita les quería hablar de este wrap up. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado su próxima lectura. Gracias por estar aquí, gracias por seguir viendo el canal a pesar de mi inconsistencia. Prometo seguirle dando todo para que crezcamos y seamos más constantes en este canal. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, darle like al video, compartirlo, dejarme en su comentario qué les parecieron estos libros, si ya los han leído o si le tienen ganas de leer alguno. Platíquenme por ahí y yo los estaré leyendo. Entonces eso sería todo por este video. Yo me llamo Rodrigo, gracias una vez más por acompañarme hasta este punto del video. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo video de Navidad, porque ya va a ser Navidad y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.